arriba las bolas de las llamas de fuego, entonces ustedes están viendo. Ustedes continúan entonces con esta transmisión. Las unidades de bomberos prácticamente ideando estrategias, ¿no? De cómo atender esta emergencia en Ventanilla, en la zona en Pachacute. Entonces ese incendio que aparente que ya tiene aproximadamente 1:30 desde que inició, se dio la alerta a los bomberos, se pensó que solamente era, digamos, que se podía controlar. Ya a esta altura son aproximadamente 8 unidades de bomberos que están actuando, porque están en la zona en realidad viendo cuál sería la estrategia a utilizar, ¿no? Aún todavía desde acá, de nuestro punto, no se puede ver cuál es la estrategia o si empezaron los trabajos. Hay otra cámara dentro del lugar, o bueno, cerca del lugar, que está Víctor Aparcana, cerca del lugar, para llevar también información. Esta es la emergencia que está ocurriendo en esos momentos en Ventanilla, en la zona de zona industrial de Pachacute.
no cesa la llama de fuego de este pavoroso incendio que está ocurriendo en estos momentos en Ventanilla. Zona industrial, específicamente a 8 unidades de bomberos. Estamos viendo, pues no hay un fuerte, todo este humo negro que ya está llegando realmente a nuestra ubicación, ¿no? Porque ya, pero las llamas de fuego continúan fuertes.